Mauricio, bueno, pues sabemos que vienes de una pelea fuerte el pasado 27 de mayo, si no mal recuerdo, Claro. en Inglaterra, donde dejaste el título no porque quisiste, sino porque te lo hicieron dejar. Pero pues ya ha pasado algunos meses. ¿Cuál es el balance que tú tienes después de estos meses donde has estado entrenando y ya quizá lo has asimilado un poco más? ¿Qué nos puedes decir? No, mira, esto se asimiló desde el principio, desde que pasaron las circunstancias. Y como lo he dicho, yo lo he dicho, los tiempos de Dios son perfectos, sé por qué pasaron las cosas. Me di cuenta de muchas cosas y bueno, de todo se aprende, ¿no? La verdad, de todo se aprende, los mejores han caído y bueno, no es la excepción conmigo, me voy a levantar más fuerte que nunca, me he preparado muy bien y como lo he dicho, vengo más fuerte que nunca, lo voy a demostrar, no me gusta hablar, nunca subí nada a redes sociales, no me gusta estar diciendo y diciendo, me gusta mejor hacerlo, ¿no? Esperemos que haya nuevo compromiso en puerta y a darle duro. Una pelea más con él para quitarte esa espinita o qué quiere el Bronco Lara. No, mira, pues no sé, la verdad no sé, la verdad, como sea la circunstancia, si está Wood de nuevo, pues adelante, ¿no? No, no me estando con la misma persona siempre, y bueno, lo que se dé, adelante, ¿no? Oye, ¿en qué división te gustaría regresar al Ah, no, cuadrilátero? estoy en pluma todavía, en la próxima pelea que haya compromiso en puerta, verán ustedes que el pluma lo doy sin algún problema. Oye, Boxstars y Alejandro Brito, ¿qué te han platicado? ¿Qué tienen para ti en un futuro cercano? Ah, bueno, vienen grandes proyectos, la verdad. Vienen cosas adelante, vienen muchas cosas adelante y bueno, estamos hablando y ahí haciendo trámites para otra pelea. ¿Para cuándo te gustaría regresar? Yo creo para octubre, primero Dios, para regresar en octubre, primero Dios. ¿Ya hay algo platicado, posibles rivales que nos puedas No, ir claro, no, adelantando? no se ha platicado nada, nada más está asimilando las cosas y estaban esperando que yo le diera luz verdes para aceptar algún compromiso y pues bueno, ya se las dice de cuándo y ya llevo un mes entrenando. Perfecto. Oye, pelear aquí en México, pelear en Estados Unidos, pelear en Inglaterra, ¿dónde le gustaría el Bronco? A donde sea, soy un chavo que es todo terreno, como lo he dicho y lo he repetido en muchas ocasiones. En últimas circunstancias, nada más soy el que sube al ring con el rival. Y bueno, donde sea, quiero brillar y quiero imponer lo que he estado así trabajando desde un principio. Oye, ¿te gustaría hacer una pelea ahí en la San Felipe de Jesús, donde pues toda la fanaticada y tu gente también te respalda? Claro, sería hermoso, sería bonito, pero bueno, son cosas de, perdón, como lo he dicho, de tiempo y se dará el tiempo. Perfecto. Oye, ¿algo más que tú nos quieras comentar? No, 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 como lo he dicho, aquí estamos de nuevo, aquí en zona centro con el jefe Apóstol y el que se quiere integrar al equipo, adelante. Tiene las puertas abiertas del gimnasio para todo el apoyo que se le brinda en el gimnasio y adelante. Perfecto, pues te agradezco yo mucho tus palabras para Boxeo No Code Informa. Hola, les saluda su amiga Carla Pulido y para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de Boxeo de Knockout Informa. No olviden suscribirse aquí. Les mando muchísimos besos y buena vibra.